¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Exactamente en directo, 9 de la noche con 8 minutos. Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos siguen semanalmente durante la noche de los jueves en Espacio Abierto. Ese espacio dirigido hacia la opinión, hacia el debate de un montón de temas de actualidad que nos encargaremos de desgranar durante esta horita. Como siempre, con nosotros, bueno, no como siempre, pero comienzan a ser también fijos en el espacio y que nosotros lo agradecemos muchísimo. Carlos Pineda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Airán. Como siempre, un auténtico verdadero placer estar aquí en Radio Televisión de Mogán, ¿no? Más para nosotros, de verdad que sí. Y además, siempre con otro invitado de lujo, Norberto, ¿no? Sí, sí, sí. Norberto Montes de Oca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, eso de lujo, vamos. Pero bueno, agradecer una noche más, que nos den la oportunidad de un poco de dar nuestra sencilla y sincera opinión, ¿no? Podemos estar equivocados, pero bueno, intentamos buscar soluciones. Que, por cierto, dio para mucho el pasado jueves con referencia a los temas que tratamos y demás, y esa pelea, entre comillas, dialéctica sobre los diferentes criterios, que como siempre decimos, y esto también enriquece, ¿no? A la hora de que se puedan contar con diferentes puntos de vista. ¿Enriquece? No, sí, sí. Sí, no, y además, sinceramente, yo sabía que la televisión Mogán era una televisión seguida, pero no sabía que era tanto, porque la verdad que hay mucha gente que nos siguen y que cuando abandonamos el propio plató, pues ya nos están comentando. Ah, ya se producen las primeras reacciones. Mira, sí, bueno. Sí, no, la verdad que es curioso, ¿no? Yo no pensaba, sinceramente, no pensaba que tuvieran, sí que tenían audiencia, pero no hasta tantas zonas, ¿no? Incluso hasta Maspaloma. Pero bueno, es gratificante saber que mucha gente critica, en este caso mi opinión o la de Carlos, es normal porque cada uno tenemos nuestra opinión. Pero siempre es importante libre, de claro. Que... y del otro día me dijeron que no dejaba hablar mucho a Carlos. Hoy intentaré aguantar un poco más, pero claro, yo soy quizás a veces más impulsivo que Carlos. Y hay veces que me da un poco de rabia, ¿no? Mira, eso es positivo. Ya sí, bueno, exactamente. ¿No? De todas maneras, yo y Norberto hemos debatido en muchísimas en otros ocasiones. Medios, ¿no? Sí. Nos conocemos un poco de los debates y siempre, casi siempre es un placer debatir con Norberto. Además, una persona que es conocedora de la situación local, que es lo que a lo mejor más nos puede interesar, la nacional, la internacional, pues siempre es interesante porque también te informas de muchas cosas, ¿no? De veras. Por cierto, señores, la pasada semana hablábamos sobre, va a ser nuestro primer tema, San Bartolomé de Tirajana, la posible declaración o no, ya es una realidad, del Hotel Maspaloma Oasis, de declararlo bien de interés cultural, ya se ha producido por parte del Cabildo de Gran Canaria. En breve va a reabrir sus puertas el próximo 8 de mayo, según publicaba hoy la prensa, y es por lo que ya se apresuran a tener los últimos trabajos en cuanto a asentamiento y demás. Pero antes de iniciar, yo me gustaría que escucháramos en argumentos por parte de un técnico del Cabildo el porqué de declarar a la zona como bien de interés cultural. Ese edificio lo que ha hecho ha sido colonizar y destrozar un paraje natural único a nivel mundial, que es el paraje del Oasis de Maspaloma. Y no es porque solo sea un paraje natural, porque parajes naturales hay muchos y es bueno protegerlo, sino porque es un paraje natural histórico, porque uno de los principales, quizás el más importante personaje de la historia del mundo, que fue Colón, estuvo ahí en cuatro ocasiones con sus navíos, con cuatro navíos, y él paraba ahí, primero venía a la isleta, luego iba ahí, porque en la isleta no había madera, y entonces en Maspaloma, y están en las cartas de navegación, Maspaloma ya es un nombre histórico de la época de Colón, en Maspaloma cogía agua, la metían en unas barricas de madera, era un agua salobre pero era potable, y era la que utilizaban para ir a descubrir las Américas. Y entonces cogían agua, cogían carne, y leña, que en la isleta no había, y por ese motivo esto es un sitio histórico. Entonces ahora lo que se pretende es, oye, si esto es un sitio histórico hay que protegerlo, porque además es un icono de Gran Canaria. En Gran Canaria está el Roquenulo, las cumbres, está el Dedo de Dios, que lamentablemente fue mutilado por el vendaval que hubo, por las tormentas, y luego está el Oasis de Maspaloma. Pues sí, con Colón hemos topado. ¿Por qué te reías? No, porque... No, dime. Por lo menos sabemos que Colón, según dice él, se llevaba el agua salobre para ir a las Américas. También puede haber contado que han habido reyes y marqueses que han venido a pedir inglés, porque la verdad que me parece tan absurdo el argumento. Vamos a ver. Yo la semana pasada decía que aquí la papa caliente había quien la iba a resolver. Porque yo creo y sigo pensando que aquí hay un problema de fondo, ¿no? Un problema atrás que es empresarial.
porque también le hubieran aconsejado al anterior alcalde de hace muchos años, Araña del Toro, que no lo hiciera. Bueno, se aprobaba la demolición por parte de los técnicos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Lo que pasa es que como Colón pasó por ahí, ahora es distinto. Hay que mirar dónde pisó Colón, porque eso es importante. La verdad que me sorprende, no sé si es un técnico que pertenece a la administración pública, es algo externo, como había comentado el amigo Carlos, la verdad que no lo sé, pero me parece sorprendente que ese sea el argumento para que no se derribe. No con eso quiero que conlleve de que yo opine que sea el derribo autorizado. Lo que pasa es que aquí hay una papa caliente que tienen que resolver entre el Ayuntamiento de San Bartolomé, donde el alcalde en su momento dijo que ellos aprobaban una cosa, pero iba a acatar lo que decía el Cabildo, y ahora está en rebeldía de lo que dice el Cabildo. Entonces, vamos a ver, y lo sigo pensando, aquí hay unos empresarios, uno por un lado y otro por el otro, y que uno a ver quién tiene más fuerza, uno es mi pensamiento, y creo que es así lo que está pasando. Cuanto menos es curioso, la argumentación también lo curioso que ahora mismo se está dando. Que la cadena hotelera que quiere el derribo, como ya supuestamente no utilizan el derribo, ahora amenaza que esos supuestos 50 millones se los llevan a Tenerife. La inversión cercana a 50 millones. Se los quieren llevar a Hawái. A mí, sinceramente, con amenazas las justas, porque si vamos a entrar en amenazas de empresarios a cualquier tipo de gobierno y de cualquier sigla política, esto se va a convertir en una república bananera. Y es más, tampoco voy a permitir, porque sería absurdo, que las administraciones públicas, cada vez que un edificio legalmente o una empresa hotelera legalmente quiera hacer una modificación o quiera hacer unos arreglos, se vea supeditado a que, cuidado por si acaso que el nombre de bien... O sea, ¿crees que puede sentar un precedente? Que es un problema, hay que analizar bien las cosas. Pero yo creo que el fondo es que aquí hay un tema empresarial, hay una lucha entre dos grandes empresarios, el ayuntamiento, por lo que veo, se maneja y se mueve hacia un sector, y el cabildo como que le da igual y se maneja hacia el otro. Entonces, esto va a ser un problema. De todos modos, parece ser que dentro de lo que ha aprobado el Cabildo, en ningún momento no se dice que no se pueda demoler. Otra cosa, yo creo que el problema va a estar en la edificabilidad que ellos quieren hacer, porque la verdad que una vez lo que vimos en los medios de internet fue absurdo para mí, mi punto de vista, el gran hotel que querían hacer era totalmente diferente a la superficie a la que había ahora, era mucho más, y la verdad que no entiendo. Pero fíjate que ahora, luego profundizaremos también en eso. A la hora de dar unos permisos determinados, tendrán que esperar el tiempo prudencial, porque quieren reabrir con lo que ya se tiene, ya, el 8 de este mes, ya veremos qué es lo que sucede, además perdiendo una estrella. Imagino que esto no se va a quedar así. Sí, no, pero lo curioso es que lo iban a derribar porque se estaba cayendo, y ahora ya se puede abrir. Yo es que no entiendo las contradicciones de la empresa. Carlos. De todas maneras... El problema es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? No solamente que Colón pasó por allí, ¿no? Eso estuvo muy bien, ¿no? Seguramente que pasó por aquí, por delante del municipio de Mogán también, ¿no? Porque va en la misma, el mismo rumbo, ¿no? Lo que sí quiero decir es que lo que ha pasado aquí, y un poco así de manera para saber un poco cómo han ido los hechos, bueno, con los empresarios, concretamente la cadena Riu, bueno, pues quería demoler el hotel porque entendía que ya no tenía una viabilidad económica, también se había quedado obsoleto, con una obsolescencia importantísima de muchísimos años, una de las primeras edificaciones, creo que de la zona, ¿no? Además, tampoco es una edificación de una calidad suprema, ¿no? O sea, yo he visto, se han visto fotografías en medios de comunicación de cómo está la cimentación, lo que costaría, bueno, rehabilitar ese hotel, ¿no? Que ha sido rehabilitado en muchísimas ocasiones, ¿no? Bueno, pues la cadena hotelera lo que hace, bueno, pues se dirige a quien se tiene que dirigir. Es al ayuntamiento, que tiene las competencias en urbanismo, y dice, mire, nosotros queremos demoler el hotel, y según el planeamiento de esta zona, pues nosotros podemos hacer esto y queremos hacer esto. Y lo cierto es que el ayuntamiento, bueno, pues guardando sus espaldas también, dijo, de acuerdo, nosotros le damos la licencia para demoler. De hecho, tenían la licencia para demolición y empezar con la nueva obra, y por otro lado también se ponía a expensa a lo que dijese el Cabildo, porque se había iniciado un expediente en el ayuntamiento a instancia de otro empresario, ¿no? Otro empresario entendía que las pretensiones de esta cadena no eran las adecuadas para la zona, ¿no? También es cierto que el Oasis de Maspalomas no es cualquier sitio, no es un terreno baldío, es un punto estratégico, y yo entiendo que es un punto con un interés cierto cultural, y también creo que en el sentido de muchísimas cosas, ¿no? Porque vemos las palmeras, la charca, es un atractivo turístico que es un poco la imagen del sur de Gran Canaria y del turismo canario en general, ¿no? Vemos, bueno, pues al final el Cabildo lo que ha decidido es que, bueno, creo que tenía tres informes diferentes de tres técnicos. No estoy seguro si eran técnicos, pero creo que eran externos, sí, ¿no? Sí, sí. Donde, bueno, que lo que se viene a decir al final es que no es que el hotel no se pueda tirar abajo,
pero lo que sí dicen es que la zona, toda la zona esa, se declara o van a incoar el expediente para declararla como zona de interés cultural, ¿no? Al final el que decide si es zona de interés cultural o no es el gobierno de Canarias, la última, bueno, pero ellos son los que inician el trámite y por lo tanto todo lo que se vaya a hacer ahí pues va a estar condicionado no al planeamiento urbanístico de la zona, sino a otro tipo de planeamiento, ¿no? Yo creo que esto es lo que ha pasado, las cosas están ahora ahí un poco en stand-by, la empresa, bueno, ha entendido que esto va a ir para largo, esperemos que no sea para muy largo. Yo creo que cuando se quieren hacer las cosas desde la administración y se pide celeridad, bueno, pues muchas veces las cosas van rápidas. Lo que sí es cierto es que la idea inicial que tenía esta cadena, la cadena Río, que es la propietaria de este hotel de 5 estrellas, ¿no? Un hotel también emblemático en la zona, que está en un punto estratégico también, bueno, pues sus planes de remodelación se han quedado frenados, ¿no? En ese sentido, y tiene que esperar a ver qué es lo que significa eso, ¿no? Porque a lo mejor ahora, pues ya la edificabilidad que tenía, pues ya no la tienen, tienen otro tipo de construcción, lo que puedan hacer. También creo que es importante, ¿no? Que yo creo que ahora, bueno, pues esta decisión se tomó ayer, las cosas están muy en caliente, bueno, supongo que los empresarios, los responsables de la cadena Río, bueno, pues estarán bastante disgustados. También creo que hay en distintas instancias y administraciones, bueno, pues tampoco están las cosas muy, muy alegres y yo creo que lo que hay que tomar es un poco de calma y al final yo creo sinceramente que se va a llegar a un acuerdo entre la administración que ahora tiene las competencias sobre lo que se podrá hacer o no allí, que es el Cabildo de Gran Canaria, y la empresa. Yo creo que al final se va a llegar a algún tipo de acuerdo. Yo sinceramente lo creo. Es cierto que la cadena, bueno, pues hoy ha emitido un comunicado donde decía que los 50 millones de euros que tenía empezado a invertir en el sur de Gran Canaria, pues los va a invertir en Tenerife, ¿no? Y también esa es una realidad, ¿no? Curiosamente hacia dónde va el dinero, ¿no? Sí. Un poco para... Sí, bueno, también por historias que en antaño se han presentado, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que hay un poco la guerra insularista. Un poco de calma. Yo creo que es interesante y es fundamental que a Canarias y a Gran Canaria, si vienen a Gran Canaria, mejor vengan inversiones y inversiones de este tipo, ¿no? Y además, aquí en este municipio, cada uno se considera lo que. Exacto, aquí hace poco tiempo en este municipio se reformó un hotel también, un hotel importante, el Hotel La Canaria. Bueno, pues ese hotel generó, creo que la inversión fue de 60 millones de euros y yo lo sé porque conozco un poco. Bueno, pues en momentos determinados había más de 250 personas trabajando de la empresa constructora y aparte hay que decir que estuvieron trabajando casi 70 empresas externas auxiliares para terminar esta reforma. El cambio que presenta es espectacular. Exacto, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Que no, tampoco nos olvidemos de esto, que es necesario que este tipo de iniciativas empiecen a caminar y esto da la sensación de que puede ralentizar un poco la reconversión o la remodelación turística, ¿no? Yo creo que es fundamental, porque al final también los empresarios dicen, oye, si usted no me deja, pues me voy a otro lado, ¿no? Yo creo que hay que... es difícil cuando está al frente de una administración, porque también el Cabildo no es responsable, valora partes. Solamente el interés empresarial, sino también tiene que velar por el interés histórico, cultural y el de todos los canarios, y yo entiendo que también el Palmeral o el Oasis de Maspalomas es una cosa que es un poco de todos, ¿no? Eso, sin duda. Y que hay que protegerlo, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Sin duda, pero este gobierno que esté, lo cierto es que han pasado muchos años, si hablamos de la zona para declararla, y esto sí que llama poderosamente la atención, precisamente ahora, bien de interés cultural. Que siempre, aprovechando la cobertura. Claro, es que yo siempre termino en lo mismo. Está claro que se ha montado la pelotera porque esa empresa quería tumbarlo y otro empresario no quiere que se tumbe. Es así de claro. Yo creo que es muy sencillo, independientemente de quién lo vaya a decidir o no, porque si ahora, por casualidad, el gobierno regional decide de que sea así, van a decir, no, es que ponernos de Tenerife y va a tirar para Tenerife, para casa de un... O sea, al final, los políticos se han metido en una tela de araña, por decirlo de alguna forma, y no por el apellido Araña, el anterior alcalde, hace muchos años, que siempre tengo que nombrarlo, porque es culpable de todo lo que está pasando. O sea que el tema está en que al final vamos a ver no solo si es de bien cultural o como ellos quieran llamarlo, o para los que ven, a los historiadores, lo que está claro es que al final va a ganar un empresario y va a perder otro. Eso es lo que está claro. Y es lo más que a mí me duele y es lo que al final va a repercutir a los ciudadanos. Porque hasta ahora, si el Palmeral ha estado al lado del Hotel Río, el Palmeral no ha sido cuidado, porque muchas de las zonas da hasta asco verlo. Entonces ahora resulta que si remodelas sí lo vas a cuidar. O sea, eso es lo injusto de toda esta paradoja, por decirlo de alguna forma. Y que al final, lo sigo diciendo, yo veo detrás de todo esto
un enfrentamiento entre sectores empresariales y a ver quién puede ganar. Y yo, sinceramente, hasta ahora, creo que me voy a declinar que va a ganar el sector que no permitirá que se derribe el... Que se derribe, yo creo que no está, lo que no se está discutiendo aquí es si el hotel se derriba o no se derriba, ¿no? Yo creo que lo que se está discutiendo es que si el hotel se derriba, bueno, pues que no te dejen hacer un super hotel que tiene un volumen de edificabilidad gigantesco. Yo creo que no se está discutiendo. No, eso también se está discutiendo. No. Si es que el cabildo no está limitando, no le está diciendo al propietario del hotel, mire, esto no lo puede tirar. Si ellos quieren tirarlo, lo que pasa, el problema es que se está encontrando la empresa, la cadena de Riu, es que después los planes que ellos tenían para hacer una edificación de 25 metros de alto por 300 y pico de largo, era bastante amplio, por lo menos lo que se han visto en la... Existe un proyecto, sí. En las imágenes sobre... que se han visto, bueno, pues ocupaba un volumen muy superior a lo que ocupa en realidad, aunque todas las parcelas de ellos, ¿no? Uh-huh. Y según el planeamiento de la zona es permitido, ¿no? Porque hay otros hoteles por la zona que también tienen una edificabilidad bastante importante. Pero recordamos que el hotel está en pleno palmeral, sí, vamos. Sí, sí. Pues entonces, pues lo que se está diciendo desde el Cabildo es también, usted va a tener que cumplir una serie de condiciones especiales porque está en una zona especial, pero no se le está diciendo, usted no puede derribar. Lo que sí es cierto es que a lo mejor a la cadena pues no le es rentable demoler un hotel que yo no sé cuántas habitaciones tiene, pero la idea de la cadena a lo mejor era pues que tuviera el triple de habitaciones o el triple de camas y no va a obtener esa nueva ese nuevo volumen de camas. Yo creo que lo que se está discutiendo un poco es eso, ¿no? Y yo creo que es difícil la postura del político, porque por un lado están las inversiones, que son fundamentales, que son necesarias, pero también hay que defender nuestro patrimonio. Yo creo que es necesario, ¿no? Yo creo claro. Que... Además, yo creo que la pregunta es bien clara, la que queda ahora en el aire. No solamente hablamos del Hotel Riu Maspalomas Oasis, hay dos también en la zona, sí. ¿Qué es lo que ocurre si ellos también, el día de mañana, sabemos que pues se tienen no que son, someter a la misma normativa? Claro, no son tan antiguas, pero son también hoteles que pueden estar obsoletos. ¿Qué es lo que ocurriría a la hora de dirigirse exactamente? Claro, ¿al ayuntamiento? Se tendrán que adecuar a la norma que determine la administración para esa zona especial, ¿no? En caso de que la resolución sea diferente. Entonces aquí sí que se armaría una buena. Sí, bueno, ya, vamos a ver. Yo creo ¿están que... ¿Están condenados a entenderse? Yo creo que sí. Yo creo que ahora es un momento, un poco lo decía antes, yo creo que hay tensión, ¿no? Unos querían una cosa, otros querían otra cosa. Es cierto que había otros empresarios que fue una iniciativa privada, no fue una iniciativa de la propia administración la de declarar esto, pero que las cosas funcionan así. También un ciudadano podía haber intervenido y decir, mire, es que yo entiendo esto. Bueno, pues no sé hasta dónde hubiese llegado. Lo que sí es cierto es que la situación... Las espadas están en alto, pero yo también creo que al final se van a arreglar las cosas porque les interesa todo. A la cadena Riu le interesa estar en Canarias y les interesa estar en San Bartolomé de Tirajana, porque no creo... Yo creo que una zona como Canarias, como Gran Canaria concretamente, para cualquier cadena hotelera es una zona que le da una rentabilidad elevadísima. La cadena Riu es una cadena que está en... Sobre todo sus orígenes son de las Islas Baleares. Uh-huh. No sé la rentabilidad que tendrán sus hoteles allí, pero lo que sí es cierto es que aquí la temporada turística es mucho más larga. Uh-huh. y el volumen de turistas, claro, pues es muy superior, ¿no? A Canarias vienen casi 12 millones de turistas. Es que fíjate, ¿no?, que ya tienen asegurado una ocupación de cara al próximo 8 de mayo. Exacto. Por la Cosereca, ¿no? Yo creo que pues por un poco, pues por todos, ¿no? Yo creo que hay que llegar a un acuerdo entre todos, ¿no? Bueno, dejamos a un lado todo lo relativo al Hotel Riu Oasis Maspalomas. Me imagino que volveremos a hablar del tema. A lo mejor para lo del Hotel Oasis Maspalomas, lo que hay que tener un poco de buen talante, ¿no? Sí. Casualidad. De buen talante, he comentado. Sí, 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 está muy bien. Eso lo decía un político que al final parece ser que fracasó. No empecemos. Para algunos. Vamos a seguir hablando de políticos. El señor Paulino Rivero, presidente del gobierno autonómico, ¿qué opinas sobre esta declaración de rebeldía hacia el Estado central? Bueno, los que conocemos a Paulino, ¿no? Ya Paulino es un político que lleva en la política muchísimos años, ¿no? Una trayectoria, un hombre que no la ha tenido fácil en su vida, ¿no? Sí, siempre cuenta sus orígenes, ¿no? Cómo aprendió a leer muy tarde, es profesor de colegio durante muchísimos años, aparte de ser diputado, pues creo que también siguió siendo alcalde de su municipio, de Sausal, ¿no? Sí. Es un hombre que ha estado en mil y una batalla y lo que sí es cierto es que, bueno, que también preside un partido que tiene unas características, unas connotaciones un poco especiales, como es Coalición Canaria, ¿no? Coalición Canaria en cada isla un poco va cada uno a lo que les interesa. También hay que recordar que en este último congreso de Coalición Canaria, porque es importante poner un poco el antecedente a los televidentes de la televisión
la televisión de Mogán, cuál es la situación de Coalición Canaria. Bueno, Coalición Canaria se ha llevado severos correctivos a niveles electorales, ¿no? Tanto en las elecciones generales como en las elecciones regionales, y sobre todo también una cosa que les ha dolido mucho ha sido sobre todo en los cabildos de las islas orientales, ¿no? Donde, por ejemplo, una institución como el Cabildo de La Palma, que es una institución casi sagrada para Coalición Canaria, bueno, pues ya no está en su poder, ¿no? Y en otras islas pues ha pasado lo mismo, ¿no? Creo que Coalición Canaria siempre también ha funcionado un poco por su propio organigrama, su forma de ser. Bueno, pues tiene sus dos premisas básicas en las que funciona, son intereses partidistas y cuota de poder. Y lo que sí es cierto es que Paulino Rivero lleva con una crispación importante hacia el Partido Popular desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso cuando ya el Partido Popular y Coalición Canaria formaban coalición en el Gobierno de Canarias, se tomaron muchísimas decisiones que, bueno, que no estaban de acuerdo los dos propios socios, ¿no? Como era la propia financiación, o por ejemplo cuando Paulino y el Partido Socialista, bueno, pues se habló un poco y se puso sobre la mesa aquella cosa tan increíble que iba a venir a Canarias, que ahora ya seguro que algunos la podremos recordar con un poco de nostalgia, que era el Plan Canarias, ¿no? Sí. Que se le advirtió desde muchísimos partidos, incluso desde su socio, el Partido Popular, diciéndole que, mire, que el plan Canarias es como una quimera porque no tiene presupuesto, no tiene ficha financiera, y por lo tanto lo que no tiene ficha financiera en política es algo que no existe. Paulino Rivero, bueno, pues siempre reclama un poco las cosas. Yo creo que lo que está haciendo Paulino es un poco también política, pero política en el sentido no de la política de gestionar y hacer las cosas. Hay que recordar que Paulino Rivero, el presidente de Canarias, gestiona todos los años, este año su presupuesto es un político que está bajo su responsabilidad directa, un presupuesto de 6.200 millones de euros, ¿no? Es cierto que una parte importante se va en sanidad, es cierto que una parte importantísima se va en educación, en servicios sociales y después las demás políticas, ¿no? También en políticas de empleo, ¿no? Canarias, recordarle a Paulino, bueno, pues que Canarias tiene una tasa de empleo que es la más grande de España, casi un 35% de paro, ¿no? Estamos hablando de 10 puntos por encima de la media nacional. Yo creo que son cosas que se ponen, pues en esta situación dura, compleja, en la que a lo mejor no se ha sido capaz de encauzar o dirigir un poco la gestión en Canarias, bueno, pues lo que está buscando es un poco un enemigo externo, como en este caso, bueno, pues el gobierno central, que es cierto que el gobierno central ha tomado medidas que han perjudicado, o medidas no que han perjudicado, pero que sí es cierto que se han producido recortes en Canarias, pero como se han producido en el resto de España, no solamente que los recortes hayan venido a Canarias, la realidad es que los recortes que se le ha aplicado desde la Administración Central a Canarias han sido aproximadamente un 5% y la media nacional un 16%, ¿no? Sí. Paulino Rivero también se olvida a veces de, bueno, que el Fondo de Liquidez Autonómico ha inyectado, o sea, el Estado Central ha inyectado a la comunidad autónoma 1.200 millones de euros para que puedan cumplir con la deuda, con su deuda y con sus obligaciones y con las competencias que tiene. Se olvida también de eso Paulino, y por otro lado también se olvida pues algo como fue el pago a proveedores, ¿no? Se ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias dinero para pagar a los proveedores. Yo creo que todas estas cosas, bueno, pues dicen un poco la realidad. También Paulino muchas veces pues habla, hace poco también decía, vamos a crear 80.000 puestos de trabajo, ¿no? Y después vemos cómo se derrocha un poco de dinero en algunas cosas que a lo mejor son superfluas, como es la propia Policía Autonómica, ¿no? Señor Montes de Oca, qué respeto hacia la exposición del señor Pineda. Sí, para que no ha cambiado mucho la historia con referencia a la semana anterior. De momento, porque la verdad que me contuve en algunos argumentos, lo cual me sorprende por parte de Carlos Pineda, que cuando le preguntas un poco el análisis, que qué le parece la rebeldía ahora del presidente del Gobierno de Canarias, al cual apoya a otros políticos, curiosamente, de otras siglas políticas, como en este caso Román Rodríguez de Nueva Canarias, al cual Carlos lo ha conocido, porque lo conoce, ¿sabes?, personalmente de otra época. Y lo que a mí me sorprende es una cosa muy curiosa, que te limites únicamente a intentar criticar a Paulino Rivero por lo que ha sido o por lo que no ha sido. Yo creo que el debate es, para mí, yo creo que he dicho, puesto sobre la mesa lo que está haciendo Paulino. Empezaste a desgranar los problemas internos que tiene Coalición Canaria, como los tiene cualquier otro partido. Aquí todo el mundo sabe de dónde viene Coalición Canaria, que fue en su momento una confederación de partidos distintos. Creo que fue importante para Canarias que un partido nacionalista se consolidara, que hoy día a lo mejor todavía no está consolidado. ¿Por qué? Porque si en muchas comunidades existe el nacionalismo, porque es una forma distinta de pensar, con su forma de pensar de izquierdas o de derecha. En este caso, Coalición Canaria sí podría llegar al debate de que no sabemos si está en la izquierda o la derecha. Yo creo que tira un poco más hacia la derecha, porque su fundamental partido, que no deja de ser ATI en Tenerife,
pues es un partido un poco más conservador, ¿no? Como puede ser CiU, Convergencia y Unión en Cataluña. Lo que a mí me sorprende es que hagas un análisis tan simple de la situación de Coalición Canaria, de los resultados que ha tenido Coalición Canaria, porque eso no es así. Vamos a ver, el desgaste de un gobierno que ha tenido Coalición Canaria durante, no lo sé si 13 o 14 años, donde ha gobernado mayoritariamente con el Partido Popular, el problema que ha tenido Coalición Canaria es que cuando el Partido Socialista saca 27 diputados, Coalición Canaria y el famoso Partido Popular, que es el menos votado, con, no me acuerdo si fueron 13 o 15 diputados, se unen para que aquel partido, y es legítimo, que ha sacado casi mayoría absoluta, le faltaban 4, lo dejen fuera del gobierno. Pero es que eso se repite con otros partidos. Cuando Jerónimo Saavedra, o cuando el compañero, por conocerlo y porque es del pueblo, Carmelo Artiles, que en paz descanse, gobernaba en el Cabildo, y también el señor Pedro Lezcano le hace una moción de censura. Ese es el problema que existe en la política. Que aquellos partidos, evidentemente como Coalición Canaria, el Partido Popular y en su momento también el Partido Socialista, hacen toda esa historia, lo terminan pagando electoralmente porque terminan perdiendo la confianza del electorado. Pero aquí sacar como que el Coalición Canaria das la sensación a la gente, o a mí en este caso, como que es un partido que están ahí, que se ha unido 4, donde tienen batallas partidarias. También existe esa batalla en el Partido Socialista y hay que verlo a nivel nacional. Cómo se están matando, sí, a ver que, quién ocupa. Yo creo que tú no me has entendido. Discúlpame un segundo, sí. Y ahí están las cámaras y ya ha quedado claro tu exposición, sí, y ahora yo pongo la mía. Sí. El Partido Popular, antes de que Mariano Rajoy fuera presidente, porque una cosa sí tiene el Partido Popular, no sé si es bueno o es malo, que cuando se gobierna todo el mundo calla. Eso siempre ha sido así. Pero el Partido Popular, antes de que Rajoy fuera presidente, tuvo una batalla abierta con Esperanza Aguirre. Pero es que no es eso solo. Y Gallardón también con Esperanza Aguirre. O sea, el partidismo dentro de los partidos existe y en la familia. ¿Qué desgracia tiene Coalición Canaria? Que efectivamente ellos hicieron el esfuerzo, y vuelvo a repetir que es positivo para Canarias, el esfuerzo de unificar muchos partidos pequeños que existían en Canarias, que eso sí era malo, porque en cada municipio cada cual tiraba lo suyo, no había un bien común, porque como yo era de Mogán y pertenecía al grupo independiente de Mogán, era para Mogán y se acabó. Con la consolidación de un partido nacionalista, sea cual sea las siglas que pertenece, se puede conseguir. Ten en cuenta que es un partido joven, no es un partido que tiene historia como el Partido Popular, aunque anteriormente fuera Alianza, pero siguen siendo los mismos. Es un partido histórico de España, y en este caso histórico de Canarias, al igual que el Partido Socialista. Coalición Canaria no lo es. Coalición Canaria es muy joven, igual que la Nueva Canaria. Y es normal que en el camino tenga muchas piedras delante que hay que ir superando. Evidentemente, ellos tendrán que terminar algún día, y lo harán, con este partidismo excesivo que pueden tener dentro de Coalición Canaria. Pero eso no conlleva que si un presidente, como el presidente Paulino Rivero, que hoy día me representa a mí y a todos los ciudadanos, porque ha sido elegido democráticamente, igual que fue el alcalde de Mohán, o el presidente del gobierno de España, eso no quiere decir que mi opinión sea que estoy de acuerdo que se declare en rebeldía, democráticamente, con el gobierno de España, sea quien sea el gobernante de España. Porque lo que no se puede seguir sufriendo en Canarias, y también es responsable Paulino Rivero, es que sigamos subiendo el paro en España. Tenemos la mayor tasa de paro en España. Y tú me dices a mí que no, como que no dijiste que no se puede quejar, pero que la financiación que ha recibido, financiación del Estado, sí. Valencia ha recibido mucho más. Y también ha recibido mucho más Cataluña. Pero es que Valencia lo recibe por casos de corrupción. Porque han vendido y han malgastado el dinero público. Y tienen que pagar a las empresas que ahora mismo muchas de ellas están metidas en casos de corrupción. En Canarias se le ayuda, y ya termino, en Canarias se le ayuda porque entre otras cosas que tú dices que el presidente dispone de 6.000 y pico millones en su propio presupuesto, y tú luego matizas, si es verdad, pero la mayoría se va a sanidad, ten en cuenta que el recorte mayor que hace el Estado, sobre todo hacia Canarias y en todo en general, es precisamente en sanidad y en educación, donde se da prácticamente todo el presupuesto de Canarias. Yo de todas maneras... Carlos, puntualiza con referencia a lo Yo solamente intenté responder a la pregunta de Irán, ¿no? Preguntaba un poco el órdago, el desafío de ¿qué te parece al gobierno, ¿no? Que se declararan rebeldía. Me parece una simplista, y lo vuelvo a decir, ¿no? Yo no he hablado de coalición poco, porque Coalición Canaria es el partido al que pertenece Paulino. Pero he hecho una poco de referencia, si he hablado a la actuación política de Paulino, ¿no? Yo creo que Paulino, y es que además lo vemos, ¿no? Paulino lo único que hace un poco es decir muchas cosas, hacer muy pocas otras cosas,
volverme a reafirmar que tiene un presupuesto de 6.200 millones de euros este año, y después cuando nosotros hablamos de las cosas que parece que Paulino va a hacer es copiar a los andaluces, copiar a los catalanes y copiar a los vascos, nada más. Y lo vemos con lo que ha pasado ahora con el tema de las viviendas de los bancos, ¿no? Quiere hacer lo mismo. Con lo de los aeropuertos, no sé qué. Yo creo que se tiene que preocupar un poco más de cuáles son sus obligaciones. Y es lo que yo he dicho. Yo creo que he hablado muy poco de Coalición Canaria, solamente decir que Paulino pertenece a ese partido y decir la singularidad de ese partido también, pero muy poco. Yo creo que tú has hablado mucho más de Coalición Canaria que yo, ¿no? Yo he intentado hablar de Paulino y de su gestión y decir que también, porque es real, bueno, Paulino como presidente de Coalición, que es ahora, es complicado y es difícil porque tampoco ha sacado una mayoría absoluta dentro de su propia formación, ¿no? Creo que también hay sectores importantes que están divididos, ¿no? Eso no quiere decir... Y por ejemplo, y vemos algunas actuaciones importantes de Paulino, ¿no? Cuando nosotros hablamos, antes estábamos hablando del problema de la cadena, del hotel de los Oasis Más Palomas, ¿no? Estamos hablando que Canarias es una comunidad autónoma que tiene 12 millones de turistas. Somos una auténtica y verdadera potencia mundial. A Canarias, que tenemos una superficie de 7.000 kilómetros cuadrados, vienen más turistas que a todo un país como es Cuba entero, ¿no? Que tiene ciento y tantos mil kilómetros cuadrados. Y seguir insistiendo que el único camino que tenemos para crecer y para desarrollarnos más, viendo que tenemos una economía bastante deprimida, viendo que tenemos una tasa de paro del 34% elevadísima y se ponen peras al tema del petróleo, no sé, yo creo que son cosas absurdas, ¿no? Yo creo que son cosas absurdas. Si el petróleo puede dar ingresos, puede dar trabajo. Y voy a dar un ejemplo y ya le doy pie a Norberto, ¿no? Hace poco tiempo, ¿no? Porque me muevo un poco en ese mundo, bueno, en el Muelle de Las Palmas ahora es muy asiduo que hayan plataformas petrolíferas, ¿no? Bueno, pues hace poco tiempo una plataforma estuvo 6 meses y dejó en solo 6 meses 60 millones de euros en reparaciones en el puerto de Las Palmas, ¿no? Uh-huh. El puerto de Las Palmas es uno de los 100 puertos más importantes del mundo, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de iniciativas... Es la mayor del mundo, precisamente, si mal lo recuerdo. Es una plataforma que, bueno, pues estas cosas, estas oportunidades... No podemos decir que no porque queremos ir en contra del gobierno central y estas cosas son importantes también, ¿no? Además, ya no quiere vender la moto del petróleo. Sinceramente, son todos iguales. Van mezclando los temas y ahora va a tocar lo del petróleo. Como Soria dice amén, aquí todo el mundo detrás de él. Pues no, ahora quieres meterlo del petróleo y eso no es así. Como tú decías antes, Carlos, no solo está en el tema económico, evidentemente no lo es solo el tema económico, sino el bien, no cultural, sino el bienestar y social de las personas. Y quizás que tú nos quieres vender ahora la moto, que con eso has conseguido 60 millones, oye, pues me alegro por ello. De una sola plataforma, Alberto, no, todo lo contrario. Vale, ahora vamos a llenar frente a Fuerteventura, ponemos 400 plataformas y salimos de la crisis. Yo les preguntaba sobre todo, con referencia al día de ayer, el 1 de mayo, fecha simbólica, y que, sobre todo, si nos remontamos a hace bastantes años atrás, pues siempre ha sido una fecha considerada, sobre todo por las luchas que se han llevado a cabo, sobre el seguimiento por parte de los sindicatos. Aquí pasa lo de siempre, el baile de cifras, que si delegación del gobierno comentan que fueron tantos, que si por parte de los sindicatos se da otra, y que puede significar una antesala a una huelga general hacia el gobierno autonómico. Sí, bueno. Un poco por el descontento. Yo de todos modos creo que la huelga general es una forma de manifestarnos nosotros libremente, sí, ¿no? Y democráticamente. Sí. Yo creo que el país, y yo precisamente no, en mi vida no es que haya sido una persona que se decline y todo el mundo me conoce por la derecha, pero yo sí puedo compartir argumentos de algunas personas de la derecha, no de todos afortunadamente, de que yo creo que las huelgas generales no se pueden convertir ya en un vicio, ¿no? De actuar, de decir, para todo vamos a hacer una huelga general, ¿vale? Que tenga una base, un argumento. Bien, claro, bien sea para... Y me pueden decir, hombre, como está el país, no hay argumento para ir a una huelga general. Sí, pero como está el país, creen que podemos meternos en una monotonía de decir, cada mes o cada 3 meses, los líderes sindicalistas... Porque vamos a ver una cosa... independientemente de... Está claro que los sindicatos son gente afines a la izquierda, aunque existe también gente de derecha afiliada a sindicatos por su interés para que los defienda si algún día los despiden. Pero hay que reconocer las cosas.
Y yo solo veo a los líderes, a los grandes líderes sindicales, de los cuales no voy a discutir la labor que puedan hacer, si la hacen mal o la hacen bien. Evidentemente siempre han hecho bien, porque los sindicatos en este país han sido importantes. Pero sí ha habido un problema en la política española, en los municipios, y en todos los ámbitos de las comunidades y en el país en sí. Eternizar cargos. Habido, claro, pero también la ha habido en los sindicatos. Lo que no puede ser, por muy bien que lo haga, que Cándido Méndez siga ahí de por vida. Han tenido en su propio Congreso que poner, 25, 27 años, ¿no? Sí, ya es el máximo, así. Ahora me parece que son dos legislaturas o algo así, de 6 años cada una. Estamos como en Venezuela, me parece que son 6 años, o sea, ni siquiera como en España, que es cada 4 años. Entonces me parece, si siempre pedimos que haya un rejuvenecimiento, pero no en edad, pero sí de espíritu. Un relevo de espíritu en los partidos, también tiene que ser en los sindicatos, porque al final, aunque el Partido Popular ha intentado cargarse los sindicatos, lo cual estoy mal, me parece muy mal, porque ellos dicen, no, no, es que mama mucha subvención, pero es que también los partidos políticos, todos, ¿eh? Que el otro día salió una barbaridad de millones que se reparten entre todos los partidos políticos. Desde los antiguos, como el PP y el PSOE, hasta los nuevos como UPyD, que son los santos del pueblo, y que también mama del bote que da gusto. O sea, al final, toda esta es la sensación de que la gente no cree en la política, no es solo por los políticos, es por la actuación del día a día de todo el mundo. Y yo estoy de acuerdo en una huelga general, sí, cuando hay argumentos, sí, cuando es necesario, pero no decir, en este caso podría estar con Carlos Pineda, de que si el presidente del gobierno de Canarias dijera una huelga general en Canarias en contra del gobierno, no, en contra de tu gobierno también, porque tú también eres responsable directo de lo que está pasando en Canarias. ¿Dónde están los planes de choque que tiene que haber del gobierno nacional, que nos ayude el señor Soria, que es canario, que nos ayude, junto con Paulino y junto con José Miguel Pérez del PSOE? Porque aquí, esto, si en España es terrible, lo de Canarias es terrible, el tema del paro. Es terrible, o sea que es que no nos imaginamos la situación que hay en mucha gente que nos está viendo hoy día también, que ellos dicen, es que habrá un día que hay que apagar el televisor porque no puedo pagar la luz. O sea, y no es solo no pagar la luz, es que hay gente que está yendo para que se le ayude a comer. Oye, que ya está. Oye, es que de verdad que es muy triste que conocemos gente que lo están pasando muy mal y los responsables son todos los políticos. Y a mí me da igual que el alcalde de turno de cualquier municipio lo ayude y diga, no, yo te voy a ayudar. Es un interés mayoritariamente. Aunque sí es verdad que los políticos en general, hoy día en los municipios, son solidarios y dicen y ven que la realidad es como es. Pero ustedes no se acuerdan cuando antes no había crisis y se repartían vales en servicios sociales, y no estamos hablando de este gobierno, estamos de gobiernos muchos anteriores, que se repartían vales de comida y había gente que ni a lo mejor ni necesitaba y era un compadreo. Afortunadamente de eso ya no hablamos, pero ¿por qué? Porque es que ahora los vales hay que repartirlo de verdad, porque hay una necesidad de verdad. O sea, al final también nuestro sistema lo hemos reventado por parte también los ciudadanos. Hay que reconocer las cosas, no todo, pero entre todos hemos reventado esta situación. A colación de lo que precisamente apunta Norberto, tenemos datos con referencia al paro a nivel general. Para pensar en positivo, bueno, no del todo, porque si hablamos de que una sola persona está en situación de paro, ya hablamos de casos realmente negativos. 1.759 personas en el municipio de Bogán, hablamos de una tasa del 10%. Bueno, casi 25 puntos o algo así por debajo de la media autonómica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo que sí me gustaría hacer un pequeño apunte antes de la introducción, la última también parte de Norberto. Yo creo que es fundamental que los ayuntamientos, los municipios, bueno, pues yo siempre también lo entiendo, ¿no? Yo creo que la política más difícil es la que se realiza en los municipios, porque eres el que está más cercano y el que te llegan los problemas incluso a la puerta de tu casa como político o concejal, o en la oposición, o en el grupo de gobierno, donde pasan las cosas, ¿no? Concretamente en el municipio de Mogán, bueno, pues hay un núcleo importante de asociaciones profesionales, culturales, de mayores, bancos de alimentos, hay uno en Mogán, hay otro en Arini, bueno, que realizan una labor, y yo he hablado con ellos en muchas ocasiones, y te cuentan la realidad, la auténtica realidad. Hay muchísima gente que, lamentablemente, bueno, pues a lo mejor no le da para llegar a fin de mes, y por vergüenza incluso no van, ¿no? Y yo sí quiero desde aquí, bueno, pues decirle a ese tipo de instituciones que colaboran y que además es con cierta prudencia para que
haya intimidad en la ayuda y en estas cosas, yo creo que es fundamental, ¿no? Y sí es importante realizar un aplauso. O, por ejemplo, actuaciones como la que ahora está ocurriendo en servicios sociales, donde se va a abrir una oficina para ayudar a la gente que tiene problemas con el tema de las hipotecas, ¿no? Para informarle un poco, ¿no? Yo creo que este tipo de actuaciones hay que realizarlas y que son fundamentales y necesarias, porque entre todos tenemos que ayudar, ¿no? Afortunadamente el municipio de Mogán, bueno, pues nos conocemos mucho entre todos, ¿no? Hay muchos lazos familiares y aquí mucha gente está ayudando a la propia familia, ¿no? Y es así, ¿no? En otros sitios no pasa igual porque no es lo mismo. Hay sitios en Las Palmas que tú no conoces ni a tus vecinos, aquí sí conoces a todo el mundo. Y aquí todos pues nos intentamos ayudar y si uno no está trabajando, avisa, mira, pues aquí en trabajo. Yo creo que eso es lo bueno que tiene de ser de pueblo, ¿no? Yo creo que hay otras cosas que no tiene buenas, pero bueno, pero esto sí, ¿no? Y creo que eso es importante y que la gente de este municipio suele ser bastante solidaria, ¿no? Y mucha gente que trabaja y trabaja en silencio y colabora, ¿no? Que por eso es importante decirlo, ¿no? Y ya a lo mejor metiéndome un poco más a fondo con lo que estaba comentando Norberto y también tu pregunta, Irán, el tema de los sindicatos, ¿no? Yo creo que tanto los sindicatos como las asociaciones empresariales, ¿no? Aquí hablamos de la patronal o a las asociaciones de las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional que representan al 85% del sector productivo de España, ¿no? Porque las pymes representan eso, no son las grandes empresas, la economía española la mueven las pequeñas y medianas empresas y también los autónomos, ¿no? Que no tienen tantos derechos cuando dejan de trabajar como son otro tipo de trabajadores, pues no, yo creo que son fundamentales, ¿no? Uh-huh. Y yo también creo que, bueno, que para que ellos puedan realizar su labor, igual que los partidos políticos, yo también entiendo que hacer política es complicado, es costoso y sí tienen que tener ayuda y también tienen que tener recortes como los están teniendo todos, eso es fundamental, ¿no? Lo que sí es cierto también es que yo a veces también creo, sinceramente, lo que dice Norberto, ¿no? A veces, y no me gusta utilizar la palabra demagogia porque no es una palabra que no me gusta utilizar mucho, pero sí muchas veces. Hoy no la utilizo. Tanto. No, pero esto sí es una realidad y creo que sí es el momento para utilizarla, tanto en partidos políticos como en sindicatos, cuando hablan, nosotros nunca discutimos sobre personas, sino discutimos sobre ideas. Eso es una afirmación demagógica que la utilizan, bueno, pues mucha gente porque están ahí, llevan eternamente en el cargo. Yo creo que lo que pasa en UGT es un poco de eso y creo que también en otros sindicatos lo mismo, ¿no? Yo creo que también es importante saber y ser relevante y saber qué son cada cosa, ¿no? Bueno, los sindicatos son los que representan a los trabajadores, pero también a qué trabajadores, ¿no? Uh-huh. Yo creo recordar que aproximadamente en España, ¿no? Yo no sé ahora exactamente el número exacto de ciudadanos que están trabajando, que estamos trabajando, pero sí creo recordar que aproximadamente un 22 o un 23% son los que están afiliados en sindicatos. No quiere decir que todas las personas que estén trabajando le hayan dado su representación a un sindicato o a otro sindicato. Hay gente que la gran mayoría pues no se pone en ningún sindicato. Eso es una realidad también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cuando nosotros hablamos que son fundamentales, que son necesarias los agentes sociales para discutir, para llegar a acuerdos, porque es bueno escuchar otras opiniones y cuando tú vas a sacar hacia adelante una propuesta como político, ¿no? Porque cuando tú estás en política, para que seamos un poco claros, el político tiene sus limitaciones, ¿no? Es verdad que el político tiene una sensibilidad, yo entiendo que los políticos tienen que tener una sensibilidad especial, que tienen que saber escuchar a todo el mundo y es fundamental porque al final toma decisiones y un poco el político lo que hace es repartir los recursos, ¿no? Y bueno, pues habrá que priorizar unas cosas y otras, ¿no? Y a veces hay que explicar o dar a entender, mire, que a usted no le he podido dar por esto y por esto. Uh-huh. Yo creo que es importante, ¿no? Y en estos momentos complicados y difíciles, yo he visto poca ayuda por parte de los sindicatos, ¿no? Siempre, bueno, están diciendo lo de huelga general. Lo que sí es cierto es que las huelgas generales en España llevan muchos años, que no están siendo huelgas generales de relevancia importante, ¿no? Yo creo, y escuché hace no mucho tiempo una huelga de sindicatos, de funcionarios, solamente fue funcionario y gente me dijo a mí que mira que el día de la huelga había más gente en la administración que los días normales, que no hay huelga, ¿no? Yo creo que hay que tener moderación y cuando hablamos de una huelga general significa una cosa concreta para que nos sepamos exactamente lo que significa. Es intentar paralizar el país y eso tiene una connotación económica importante y de perjuicio para todo el país. Eso creo que es importante decirlo. Norberto, para cerrar este primer bloque, ¿contestas? Sí, simplemente a mí la verdad que es de risa, que sin faltar al respeto, como gente como Carlos Pineda, que hoy día las huelgas generales gastan dinero, son un perjuicio total para el país,
pero cuando se las hacían al Partido Socialista había que ir, porque muchos líderes del Partido Popular estaban detrás empujando para que empujaran esas manifestaciones y fueran en contra, en este caso, del gobierno del Partido Socialista. Entonces, con eso quiero decir también que él acaba de decir una cosa que no lo entiendo. Me dice que no sabemos, la verdad, porque no sabemos el dato de cuántas personas trabajamos hoy día en España, pero que tan solo aproximadamente un 22% están afiliadas a cualquier sindicato, que existen un montón en España. Lo que pasa es que hay dos representaciones que son la mayoritaria, ¿no? Ese caso también se puede ver en la patronal, también se puede ver en la Federación de Pymes y en todas estas, que no todos están representados, porque yo estoy seguro, por ejemplo, en San Bartolomé o en Mogán hay federaciones de empresarios y no todos los empresarios están ahí. Pero eso no quiere decir que por el número de afiliados que pueda tener un sindicato o no, no quiere decir que haya gente que, aunque no esté afiliada, comparta sus actuaciones y sus ideas. Que las comparta o no las comparta. Sí, sí, tanto una yo cosa creo, otra, pero es que tú lo que haces es hacer perder, intentar quitarle credibilidad a los sindicatos por su número de afiliación. Pero te voy a dar un dato. Intento darle el peso específico que tiene. Vale, el mismo que entonces, si es por afiliados, que tiene el Partido Popular o el Partido Socialista. Porque ellos sacan que si 10 millones un año, que si 11 millones, que si 6 o 7, pero ellos no tienen 6 millones de afiliados. Y eso no quiere decir que no tengan credibilidad a la hora de gobernar. No, a la hora de las elecciones, intenta desacreditar a los sindicatos por el número de afiliación. Yo creo que me has entendido mal. No, pero es que lo deja muy claro, Carlos. Yo creo que me has entendido mal, Norberto. Yo no intento desacreditar a los sindicatos y he dicho que creo que es importante que son fundamentales los agentes sociales, pero que también tienen el peso específico que tienen, ¿no? Yo no creo que los sindicatos, y lo hemos visto en innumerables ocasiones, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la reforma laboral, ¿no? Parece que la reforma laboral es la culpable de que haya todo este paro y todas estas cosas, ¿no? Entre otras cosas. No, no, cuando no es cierto, si nosotros vemos el trozo de periodo de tiempo en el que el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, está gobernando, pues aproximadamente todos los parados que hemos tenido en esta época, más del 56% viene de esos parados, estoy hablando del tramo en el que lleva gobernando el Partido Popular, bueno, pues aproximadamente el 56% de los parados, son parados de antes de realizarse la reforma laboral. Yo creo que, sinceramente, en un país como España, ¿no? En un país donde hay muchísimas inquietudes y donde es un auténtico, verdadero dato que te desmoraliza ver lo del paro, yo no creo que la gente esté preocupada, una persona que lleva en paro 2 o 3 años, si te van a indemnizar con 24 días, si te van a indemnizar con 20 días cuando te despidan, o si te van a indemnizar con 35 o 45 días. Lo que quiere la gente lo que quiere es conseguir un trabajo. Y yo creo que las políticas se tienen que realizar y se tienen que ir encaminadas hacia ahí, ¿no? Yo creo que eso, Carlos, es fundamental. Eres un oportunista y un demagogo. Yo creo que no. Te voy a decir por qué. La gente que está en el paro y que desgraciadamente no consigue trabajo, ya no tan solo no está preocupado por lo que acabas de decir ahora, sino está preocupado porque el Partido Popular antiguamente se daba la ayuda si no tenía nada. Y al Partido Popular le importa un pito que haya más de 1 millón de personas que no cobran absolutamente nada. Eso es lo que le preocupa. A la gente que está en el paro o que van al paro le preocupa que desgraciadamente con la situación... Un segundo. Con la situación que hoy día existe, que antes tú te ibas y a lo mejor estás contratado, ¿por qué es así? Y porque existe la picaresca de que las empresas hoy día te contratan a media jornada o te contratan 2 horas. Pues en la actualidad, si tú te vas al paro, ya la ayuda no es de 426 euros. Es a razón de lo que tú has cotizado a las 2 horas. Y tú crees que cuando sabemos todos, y que muchos lo denuncian por miedo, que los están contratando por 2 horas, aunque trabajen 8, se van al paro, y tú crees que si tú vas a cobrar la parte proporcional, que serían unos 200 euros, con eso va a vivir una casa de familia. Pero no hay, Norberto, que ser demagogo, Carlos, por Dios. Yo no estoy... No utilices, eso lo estás diciendo a la gente, tú, no utilices a la gente del el que paro está, para el eso. Que está diciendo eso eres tú. Yo en ningún momento, yo aquí he intentado exponer una realidad, ¿no? Y estamos hablando de los sindicatos, ¿no? Y hemos visto como la gran... El gran caballo de batalla de los sindicatos ha sido, por ejemplo, el problema de la reforma laboral. Y yo creo que los datos son contundentes, ¿no? La gran mayoría del paro que se ha producido en España... 6.200.000 ha sido antes de aplicar la reforma laboral. El 44, lo que sí es cierto, que es otro dato importante, ¿no? Dijiste que el 56% fue antes de la reforma laboral. Exacto. Pues debemos de aplaudir que Rajoy ha conseguido que solo un 44% más. Un dato: en enero del 2012 había 4 millones
599.000 aproximadamente parados. Hoy día, en el 2013, después de la reforma o no, donde Rajoy dijo que iba a generar empleo, donde Rajoy dijo que había una crisis, pero que él iba a generar empleo, vamos por 6.800.000. Y lo malo es que se cree que vamos a llegar a los 7 millones. ¿Entiendes? Y a la gente eso sí le preocupa. Y a la gente le preocupa no es que lo vayan a despedir, sino que la gente que está en el paro sabe que no va a poder conseguir trabajo porque van a despedir a muchos más. Y ese es el problema. ¿Y cómo se va a sostener un país así? Y en este caso culpa a los dos partidos, al Partido Popular y al Partido Socialista. Porque ya es hora que tomen conciencia, que se dejen de partidismo, tanto uno como otro, y que hagan un plan nacional real. Carlos, real. Para ir cerrando. Sí, para cerrar ya. Y no quiero extenderme este mucho para que... Yo entiendo que Norberto esté, bueno, porque se sienta mal, porque Norberto es una persona que yo puedo entender, que entiende cuáles son las auténticas y verdaderas circunstancias. Hay gente que a lo mejor no se da cuenta de la realidad, pero también las cosas son como son. Tú cuando acusas así de esa manera al Partido Popular... acusas a los dos, pero la realidad es que cuando el gobierno, el Partido Popular entró a gobernar, se esperaba un déficit del 8% y la realidad es que el déficit era del 11%, ¿no? Y no solamente eso, sino que además, eso quiere decir, ¿no?, que el desfase entre lo que tú ingresas y lo que gastas, bueno, pues no es el 8, sino que son casi 4 puntos, ¿no? Estamos hablando de 40.000 millones de euros más que tú no estimabas, ¿no? En eso también se basan las estimaciones y los programas electorales y las cosas que tú vas a hacer. Y es que no solo eso, ¿no?, sino que además, para pagar esa deuda, tú no la estás pagando al 2% o al 1,5%, como se estaba pagando, como era lo normal. La estabas pagando al 7%. O sea, que todos nuestros recursos tenían que ir encaminados hacia ahí. Esa es una realidad. Por otro lado, yo creo que se han realizado muchísimas acciones para despegar la economía. Y hay datos importantísimos. Que es cierto que la semana pasada hablamos de los indicadores que indican que estamos caminando en el buen camino. Y hay datos que son importantes. Y te voy a dar un dato, que Norberto es una persona a la que le gusta saberlo de lo que... Hablar con cifras. España, curiosamente, ¿no?, que no es el país más industrializado de Europa, pero la realidad es que España es el segundo productor de vehículos de toda Europa, ¿no? Está Alemania y después viene España. Italia, que tiene muchísimas marcas... Francia, que también tiene marca propia, bueno, pues la realidad es que nosotros somos, los españoles somos los segundos productores de vehículos en España, ¿no? Porque la mano de obra es más barata y por eso invierten aquí. Norberto, no es la mano de obra. ¿Por qué no van a Checoslovaquia, Norberto? ¿Por qué no van a Polonia? ¿Por qué no van a Rumanía? Espérate, yo creo que esos son datos. La mano de obra allí es muchísimo más barata. En Rumanía estamos hablando que es casi el 50% más barato. En Rumanía están viniendo a España. ¿Están viniendo? Y espérate, Norberto. ¿Dónde está Renault? Sí, no, pero ¿por qué no todos van a esos países y están apostando? Porque la realidad. ¿Por qué no todos los tomates se plantan en la aldea? También se plantan en Marruecos, en otros. No, es que la realidad, Norberto, es que la inversión en el sector automovilístico está tomando muy en serio a un país como España. Y hay que tener en cuenta que ese tipo de inversiones no es una inversión que tú la haces como empresario para medio o corto plazo, sino para muy largo plazo. Y esos son indicadores importantes, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora también, al margen de indicadores, de encuestas que están en la calle. Me imagino que ustedes han tenido oportunidad de seguir lo que la ciudadanía opina sobre la intención de su voto si hoy se celebraran unas elecciones. Hablaban de los dos principales partidos de este país, históricamente. Partido Popular, PSOE, ha experimentado una bajada significativa. Por contra, sube Izquierda Unida y también, corrígeme si me equivoco, UPyD. ¿Cómo lo ven? Bueno, vamos a ver. Fundamentalmente, lo que salía en un periódico de tirada nacional eran las encuestas que, fundamentalmente, en un feudo tradicional del Partido Popular, de hace 10 años, tradicional, y de hace 10 años... ¿La Comunidad de Madrid? Con mayoría absoluta que la Comunidad de Madrid, donde el descenso es que podría perder... Una cosa son las encuestas de intención de voto y otra cosa después la realidad, ¿no? Sí. Pero que podría perder y estar en un 50% de la votación, pero estamos hablando de perder, me parece que era de 78 escaños a 50. Algo así. Se quedaba, perdía como 18. Pero el problema estaba... Pero no son reales estas encuestas. O sea, a mí me preguntan, yo te digo... Claro, si está la posibilidad de que yo juegue al despiste y te mienta. Claro, es una intención de voto. Las encuestas suelen ser bastante certeras. Tienen un margen, en general. Sí, sobre todo las casillas de economía en Andalucía. Pero de todos modos... No desaprovecha una. Sí es verdad. No, porque es verdad, cuando los medios mienten hay que decirlo. Pero de todos modos sí es verdad que en Madrid es preocupante, pero no en el Partido Popular, sino en el Partido Socialista. Y en esto se está notando. Resulta que el Partido Popular baja, y históricamente cuando baja un partido de los dos nacionales grandes que tenemos, sube el otro. Pero en este caso no, es que el PSOE sigue bajando.
O sea, en Madrid podría perder 8 diputados más de los 38, de los 36 que tiene, me parece que perdía 8. Es que para hacerse una idea. Sí, pero es que encima, Izquierda Unida se montaría en 29 o algo así, o sea, una exageración, y UPyD... Ya experimentó una subida considerable en las pasadas elecciones. Ahora es el doble otra vez, ¿no? Lo que es la comunidad. Yo tengo una cosa clara y vamos a hacerlo al ámbito nacional. En el ámbito nacional está claro que el Partido Popular tiene un desgaste de gobierno por sus recortes, puede estar certero o no, ellos creen que están certeros, pues a lo mejor en un futuro todos aquellos que decimos que hay políticas en las que se equivoca, hay otras que yo sé que no les queda remedio, que lo hubiera yo el Partido Socialista, Izquierda Unida, el que estuviera lo tenía que hacer igual, porque no les queda remedio en algún tipo de recorte, pero el Partido Popular está sufriendo ese desgaste de un gobierno en situación de crisis del país, donde se ve sumido que tienen que hacer un montón de recortes, y es normal el desencanto a la gente, y porque todos los partidos políticos en general, eso lo tengo que reconocer, pues echan alguna mentira, todos, da igual uno u otro, y entonces ese es el desgaste. ¿Y el Partido Socialista qué le está pasando? Yo lo tengo muy claro, el Partido Socialista está estancado porque el señor Rubalcaba está empecinado en seguir ahí, porque él puede aguantar el rebote del partido, y ya parece que ha accedido dentro de su propio partido a hacer primarias para elegir el secretario general. Porque el Partido Socialista solo hace primarias para elegir su candidato a la presidencia. En este caso va a acceder también a la secretaria general. Cosa que hasta hace poco se oponía, pero no solo él, sino gente medianamente joven como Pachi López o otros varones que son más antiguos. Lo cual sorprende, porque ahí sí es el tema de la familia y el partidismo dentro del propio partido en sí. Entonces, yo creo que el avance de UPyD está claro, que es un avance del voto conservador del Partido Popular que está perdiendo, se está yendo hacia UPyD. Curioso, la líder Rosa Díez, extinguida del Partido Socialista, tras perder unas elecciones democráticamente contra José Luis Rodríguez Zapatero como secretaria general. No hace tanto tiempo. Y el aumento, no, sí hace, porque ten en cuenta que hace ya 8 años que ha sido presidente José Luis Rodríguez Zapatero, o 6, más lo de por lo menos 8 años hace. Bueno, no tanto, pero no tanto. Era socialista hasta hace poco, ¿no? Y el avance de Izquierda Unida está claro que es un trasvase de voto del Partido Socialista en Madrid hacia Izquierda Unida. Se contemplaba. Pero soluciones. Yo tengo una cosa clara. Primero, el avance democráticamente de esos partidos que antiguamente eran minoritarios, no Izquierda Unida tanto porque fue un partido importante en España cuando eran el Partido Comunista, después ya se fueron diluyendo poco a poco, pero el avance de Izquierda Unida, de estos partidos populistas, porque son populistas, a mí me preocupa porque al final son gente que varían los discursos, según le va y le viene. O sea, no sé cómo gobernarían en su momento, ¿no? Y no estamos hablando de una comunidad o de un ayuntamiento, estamos hablando de nuestro país, de España, ¿no? Y yo creo que el Partido Socialista está tardando, pero creo que van a entrar en un debate otra vez. Y que es bueno, aunque el Partido Popular diga que no, sí es bueno que los partidos, tanto uno como otro, se purguen, ¿no? Y que quiten a esa gente y las quiten fuera. De que haya un nuevo líder en el Partido Socialista, no solo como secretario general, sino en la portavocía del Congreso. De esto ya se habla, además, claro. Abiertamente, sí, además, el propio líder Rubalcaba. Nombran un montón de candidatos, algunos los están largando, porque yo de eso sí he vivido muchas veces congresos, y no solo el Partido Socialista, sino en otros partidos, visualizándolo, ¿no? Y viendo cómo es el tema. Siempre suele sacar candidatos que es solo para quemarlos, hay algún tapado seguro. Yo fundamentalmente creo que Madina, el que se nombra, no va a ser el candidato. Y no lo están sacando para despistar un poco. Yo creo que sí, el sector a lo mejor de Rubalcaba sí se va a enfocar un poco más por Pachi López, es posible. Y la que está callada últimamente, y lo cual me sorprende, es Carmen Chacón. Y yo creo que Carmen Chacón en este caso está callada, que en su momento fue la principal rival, por decirlo de alguna forma, política dentro del partido de Rubalcaba, pero porque creo que Griñán ha sacado que tiene que ser el próximo secretario general una persona capacitada para gobernar. También, y yo no sé. También se ha hablado sobre el responsable del Partido Socialista de Madrid. Claro. Lo que pasa es que el de Madrid tiene problemas, por lo que veo, con muchas a nivel interno. Y yo creo, no sé el por qué, que se podría estar pensando en un sector de que Griñán pudiera saltar a competir con ellos. Yo no sé si elegiría bien o no. Es un político, teóricamente, para España nuevo. Lo que pasa es que ahí tiene unos casos de corrupción que no sabemos si lo puede salpicar, y esa historia. Y al Partido Popular le falta exactamente lo mismo. Tú sabes, Rajoy, que en este tipo de casos, independientemente del partido político, vende mucho la popularidad de Rajoy en verano, de la persona en sí. No sé si antes, después de verano, va a remodelar su gobierno, seguro, porque está claro que Ana Mato está súper desgastada con el caso de corrupción, sea inocente o no, está súper quemada. La ministra de Empleo está súper quemada su imagen. Y entonces Rajoy también necesita nuevas sensaciones. Un dato, yo el otro día vi
a Soraya Sáenz de Santa María, que es una persona muy alegre en la oposición, y lo que desgasta al gobierno, porque tú la ves ahora y es normal por la situación que está en el país y lo que le están tocando a ellos gobernar. Y lo ves triste. Y a Rajoy, esto no es para que todo el mundo vaya a reír, sino, ¿no? Pero a Rajoy le hace falta otra historia. O sea, a él le hace falta cambiar determinados. Y creo que en la próxima remodelación del gobierno, quien va a salir favorecido va a ser José Manuel Soria, a ver si nos beneficia a Canarias. Carlos. Yo creo que José Manuel Soria ya está beneficiando a Canarias. Sí, bueno, un montón. Bueno, como todos, sabía un poco. Para empezar por el último año de la crisis. Para empezar por la parte final de Norberto, ¿no? Es cierto, yo creo que si una cosa tiene Mariano Rajoy es que es un hombre bastante previsible, ¿no? Es difícil que venga con sorpresas, ¿no? Zapatero nos tenía más acostumbrado a ese tipo de sorpresas o a ese cambio, a esos cambios, a esas cosas tan... Rajoy nos sorprende los viernes con los recortes. yo creo que es un hombre bastante previsible en ese sentido. Yo creo que él ha sido claro y sincero y ha dicho ya que no tiene pensado ninguna remodelación de gobierno y creo sinceramente que no la va a haber, ¿no? Yo creo que todos van en la misma línea y que todos están trabajando. Lo declaró hace poco. Sí, hace poco, creo que fue este pasado domingo, ¿no? Que estaba con el presidente de Irlanda, ¿no? O no recuerdo, creo que lo dijo, ¿no? Yo creo que por ese lado no va a haber cambio de gobierno. Esto para comentar lo último que hablaba Norberto. Y también, ¿no? Norberto, que está aquí, Norberto es un hombre que ha estado en batallas de política local, que son batallas de política duras y difíciles, ¿no? Estás con la gente, Norberto sabe perfectamente, y yo, por lo menos lo que yo he vivido también en política, lo más difícil que hay en política o dentro de los partidos políticos es una cosa básica, ¿no? Es convencer a la gente, bueno, que se acerque al partido, ¿no? Atraer a gente a los partidos políticos. Yo creo que eso es lo más difícil y por lo menos es la sensación que a mí más... Que yo he visto a lo largo de, bueno, de los años que he estado también a lo mejor en política, creo que eso es lo más difícil. Pero también creo sinceramente, y yo siempre, y aprovecho las cámaras de radio y televisión de Mogán para decirlo, yo creo animar a la gente que se acerque a los partidos políticos. Es fundamental. Uh-huh. Yo creo que no está bien que miremos a los políticos con apatía. Yo creo que no está bien que pensemos, como muchos intentan hacernos pensar, que los políticos tienen una maldad intrínseca nata. Yo creo que no es así. Yo creo que los políticos, la gran mayoría de la gente, es gente que es sinvergüenza y comete delitos y está en el cargo para aprovecharse. Pero la gran mayoría de la gente que se presenta en política, hay que recordar que es un trabajo, responsabilidades de gobierno o si estás en la oposición, un trabajo de mucho desgaste, ¿no? Desgaste no solamente en lo físico, sino también en lo personal, en lo familiar, todas estas cosas. Yo creo que esas cosas hay que reconocerlas, ¿no? Y hoy es muy fácil hablar mal de todos los políticos. Yo creo que en realidad la situación en nuestro país las cosas se van a arreglar pues con la política, ¿no? Yo, por ejemplo, mi experiencia personal, cuando yo no estaba en política y ahora que sí estoy en política y cuando he estado en política y me he recorrido el municipio, ¿no? Bueno, pues me he dado cuenta la cantidad de colectivos y de problemas que hay en el municipio. Yo era una cosa en la que me sentía totalmente absolutamente alejado, no lo sabía. Por eso sí entiendo que es importante que la gente se meta un poco en el mundo de la política y los animo a que se acerquen, ¿no? Y sobre todo a que se acerquen, si no se quieren acercar, pues que se informen no solo lo que hacen, sino también las cosas que dicen los políticos, ¿no? Al hilo de lo que estamos comentando sobre ese descontento por parte de la ciudadanía, estas encuestas que se realizan a nivel nacional, en cuanto a la isla de Gran Canaria, también por municipios, ¿ustedes qué opinan? Si tomamos el pulso de la calle, Norberto. ¿Pero en qué sentido? Con referencia a los partidos políticos que tenemos en nuestro municipio, tanto gobernando como en oposición. Yo no conozco ninguna encuesta a nivel local que hable del desencanto de la política. A lo mejor a nivel nacional sí es más factible, bueno, porque sí se ponen más sobre la mesa ese tipo de encuestas, pero bueno, la realidad es que la situación, yo creo que en Canarias o en Canarias en general, está siendo más o menos estable, ¿no? Sí, pero ya que Carlos no se quiere mojar tanto... Yo tampoco he entendido muy bien el sentido de la pregunta. Te refieres a la situación política de nuestro municipio, el comportamiento en sí, por ejemplo, a lo mejor de los partidos políticos en Mogán, ¿no? Sí. Bueno, yo como Carlos, yo sé que él se va a mojar menos y yo soy a lo mejor sin más directo, sabiendo que es una opinión... ¿Personal? ¿Sabes? Que no es sin ofender a nadie. Yo me gustaría diferenciar, como hay que diferenciar lo que es la postura del gobierno y después la oposición en tramos distintos, ¿vale? En comportamiento distinto de los grupos que están en la oposición. Yo creo que, por lo general, y yo que
hace ya un par de años que fui concejal y dimití. Yo me había marchado antes de que acabara la legislatura en la oposición. Yo creo que de 8 años aproximadamente para acá, se ha estilado un tipo de, por una parte de la oposición, o determinados personajes que están en la política, una oposición muy agresiva, pero no muy agresiva en el contexto de decir, vamos a intentar un poco fiscalizar la gestión de un grupo de gobierno, sea cual sea, pero de un aparato democrático y no rozar el espectáculo. Porque yo recuerdo de haber visto, no solo en el mandato que yo estuve, sino de otros compañeros anteriores y posteriores, de gente que hace una oposición constructiva, porque tienes que también dar soluciones al municipio, para ¿no? aportar. Y no un poco... Yo estoy de acuerdo con que los partidos en la oposición tienen que venderse electoralmente también, porque evidentemente ellos quieren intentar llegar a gobernar para poder solucionar temas del municipio de una forma que ellos crean que sea la adecuada. Uh-huh. Pero los espectáculos que... sin querer, ¿no? Y triste, creo que a veces se forman en los plenos municipales. Mira, yo creo que se formó también en San Bartolomé Tirajana. Yo creo que abandonar un pleno, tú puedes abandonarlo, porque democráticamente puedes abandonar un pleno. Pero cuando sean causas justificadas, ¿no? Cuando se está agrediendo tu libertad de expresión o cuando se está agrediendo hacia tu persona o actos que realmente puedan dañar a mi municipio, yo sí puedo llegar a entender. Pero buscar el espectáculo, por la mínima, para intentar abandonar un pleno, por la mínima, para formar un espectáculo y que todo el mundo se dé cuenta. Yo creo que al final la sensación, y con esto no le estoy dando la razón al grupo de gobierno, pero que creo que ellos al final se la van a ir dando, porque aquella gente que confiaban en estos grupos políticos que intentan montar el espectáculo van a decir, pues yo sí apoyo de que esa gente haga política, pero no de que haga espectáculo, porque es que hay veces que yo veo los vídeos y son bochornosos. Uh-huh. Y yo hablo de este tema libremente. Y en cambio hay veces que veo gente en la oposición que pasa desapercibido. Bueno, además yo doy mi nombre. Yo sé que los que dan el espectáculo, yo no tengo ningún problema, son los de Nueva Canaria y Ciuca. Eso lo tengo clarísimo. En determinados plenos. No quiere decir que no estén haciendo un buen trabajo. Yo creo que sí, que ellos son realmente fiscalizadores de lo que se haga mal y de lo que se haga bien en este municipio. Uh-huh. Y por es supuesto. Su trabajo hacerlo y la verdad que se emplean a fondo porque yo sé que van a todos sitios y son gente que se están moviendo, eso sí. Pero creo que la forma de actuar muchas veces los pierde. Eso lo digo en una parte y en otra. Y luego está el otro grupo de la oposición que está conformado, por en este caso me parece que es por el Partido Socialista y Coalición Canaria, que tienen una forma distinta de hacer oposición, que también es muy válida. Porque yo conozco, por ejemplo, a dos personas de ese grupo, que son a Catalina Cárdenas y a Pino González, que son gente muy trabajadora y que hacen su oposición y que cuando tienen que debatirle algo al alcalde se lo van a debatir a cualquier concejal y que dan propuestas, podrán estar de acuerdo o no al grupo de gobierno, pero da su opinión. Uh-huh. Pero yo nunca he visto que hayan generado ningún espectáculo, ni cuando yo fui en mi época de concejal uh-huh. en la oposición, ni ahora. Sí tienen un problema, que les faltan un poco... difundir más su imagen para que se den cuenta de su trabajo. Pero sí es verdad que yo los entiendo porque en la actualidad es un problema en los medios de comunicación salir, porque normalmente solo sale el que gobierna o el que forma espectáculo o el que tiene dinero para pagarse campañas publicitarias. Y yo sé que en el caso del Partido Socialista Moderno de Coalición Canaria son personas que quieren trabajar por el municipio y que hacen su gestión, que también están trabajando por su gestión Ciuca y Nueva Canaria, pero creo que las formas muchas veces los pierden. Y es más, y luego con el Partido Popular, yo creo sinceramente que ellos han pasado una etapa del anterior gobierno a este, donde en las elecciones ellos en determinados momentos no esperaban quedarse tan justo de resultados, aunque tengan mayoría absoluta, pero ellos pensaban a lo mejor tener una votación mayor. Pero al final yo sí veo que hay por parte de algunos concejales que para mí son concejales, por decirlo de una forma, que están destacando, ¿no? Como por ejemplo, de decirlo, el concejal de Juventud, que está constantemente haciendo actividades. La verdad que es una persona que se ve que está trabajando. Juventud, cultura o Gema, y yo siempre he dicho que Gema, aunque pueda compartir sus ideas o no, es una concejal que en política ha aprendido mucho y es en potencia. También lo hay en la oposición, ¿eh? Yo creo que Mensei en este caso, yo creo que es un político en potencia para este municipio y yo creo que es un político que es muy interesante, al igual que Pino y algún concejal más del gobierno. Pero yo creo que tanto en el gobierno, y no quiere decir que mi opinión sea toda la adecuada, pero es mi opinión como ciudadano. Uh-huh. Yo creo que los comportamientos y las posturas no se pueden perder. Puede haber el fragor del debate, pero esos espectáculos yo creo que no conllevan a nada. Es mi opinión. Yo, bueno, sumarme casi todo lo que dice Norberto, ¿no? Yo creo que
en el municipio de Mogán, una cosa que se valora mucho es el respeto, ¿no? Y yo creo que las formas son fundamentales, ¿no? Cada uno, bueno, pues que actúe como quiera, ¿no? Yo creo que las cosas deben de ser siempre, debemos ser respetuosos y tranquilos y moderados en ese aspecto. Yo también estoy de acuerdo en lo que decía Norberto, ¿no? Que hay concejales que están haciendo una labor muy importante y además son también, pero también decir que a lo mejor son concejalías que son un poco más, que están más, se acercan más, no más complicadas, sino que a lo mejor tienen más repercusión mediática. Hay otras concejalías que hay más trabajo en la oscuridad, que a lo mejor no se notan tanto el trabajo, pero que sigue siendo también un trabajo duro y difícil y que se hace bien hecho en general. ¿Me van a permitir que atendamos a la llamada que ya nos espera? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gran. Ramona, ¿qué tal? ¿Cómo yo estás? Yo bien, aquí viendo la tele, pero un poquillo envenenada porque esto no se viene dando hasta casa y no me entero de bien de lo que están diciendo. A ver, ¿a qué se debe eso, Ramona? Qué sé yo, que la tele se está viendo mal. Digo, sí. Yo porque, mira, cuando más interesante está el tema, hace ¡plas! Y se va. Más se pierde, ay, Dios mío. Estas palancas mágicas. Los problemillas que a veces surgen a nivel técnico. Sí, yo creo que después de que está el vientillo repugnante, este es lo que está pasando. Oye, ¿qué nos querías comentar, Ramona? Que estaba viendo la tele y yo estaba hablando y ahora me interesó el tema este de cuando tú preguntaste qué burro se irá a morir, que están hablando de la política municipal. Sí, ¿y por qué no? Porque no hablan sino de todo, de tipo Canarias, tipo España, pero aquí la política municipal no se habla, que es la que interesa. Hombre, claro, estamos realizando un exhaustivo estudio a nivel autonómico, a nivel nacional, y del municipio también se puede hablar, por supuesto. Claro, hay que hablar de lo más, del municipio, tanto, que es lo más importante, que es lo que nos duele a nosotros, que es lo más cerca. Que estaba Norberto antes, y le doy el parte de razón a Norberto lo que estaba diciendo, pero te voy a decir una cosa, Norberto. Tú dices que la del Partido Socialista y Catalina hacen un buen trabajo. El Partido Socialista puede ser que haga buen trabajo, pero Catalina, ¿qué trabajo hace en la oposición? ¿Tú me quieres decir? Y a ver si Norberto me contesta. Norberto va apuntando para que me conteste. lo va a hacer, seguro. Porque que sí. Lo que es Catalina en la oposición, mi hijo, hacemos lo que hace y son dos o tres preguntitas mansitas, para como para quedar bien y no levantar holgorio, no levantar golpajeras. Pero ella no hace preguntas importantes que a mí me importen para el municipio. Te lo digo, Norberto, porque yo voy a los plenos. Por eso te lo digo, ¿sabes? Porque voy a los plenos y lo oigo todo desde el principio hasta el final. Oye, Ramona. En el último pleno me tuve que ir antes porque me envenené y me fui. No me gustó lo que vi, cogí, me levanté y me fui porque ya era demasiado lo que estaba viendo. Que me daba hasta vergüenza, ¿eh? Porque da vergüenza ir a los plenos de Mogán, lo digo. Porque voy a los plenos con la intención de enterarme de lo que hablan unos, de lo que hablan otros, pero llega el momento que ya te envenena viendo cómo se comportan unos y se comportan otros, y dices tú, Guille, ¿qué hago yo aquí? Porque yo soy una simplona, ¿qué hago yo aquí sentada? Viendo cómo se faltan al respeto, cómo se tiran indirectas, de la forma que se tratan, pero ¿a qué vengo yo aquí? Y te digo que Pino sí hace, el Partido Socialista hace buena política, buena oposición, pero Catalina hace muy poquita oposición, ¿eh? Catalina, para los votantes de Coalición Canaria Mogán, para mí, pienso que es así un fraude porque ella no hace política ninguna, ¿eh? Ramona, ¿perdón? Te contesta en nada el compañero Norberto. Después, cuando yo termine de hablar, sí. Sí. Eso al final, espérate. Y otra cosa, que lo de Paulino Rivero también te voy a decir, cuando el otro día estuvo, cuando se inauguró la autopista de Mogán, yo creo que todo el mundo lo vimos por la televisión de Mogán, que yo lo vi bastantes veces, cuando hizo el mitin político que dio él, como también lo dio la fulana esa que vino de España, señora española, cuando dieron el mitin político ese, él, como representante nacionalista que es, porque se supone que Coalición Canaria es un partido nacionalista, yo lo tenía porque era nacionalista, lo tengo, no hizo un mitin nacionalista, no reclamó como nacionalista para Canarias, se dejó ir mucho el tipo España, mucho España, mucho España, y no lo vi yo reclamando para Canarias lo que le pertenecía como presidente de un gobierno canario, ¿sabes? Y yo me quedo así también, digo, ese señor es Coalición Canaria, representa Coalición Canaria, y es verdad. Pero, ¿y dónde estaba ese hombre para hacer la reclamación que le correspondía hacer aquel día? Que hizo un buen mitin, porque pidió lo que él creía que tenía que pedir para Canarias. Y exigió y pidió, porque es trabajo de él, igual que la otra le dio el rollo de él, porque venía más ya que además nada que lucirse. Pero bueno, es lo que vino. Y te digo, me hubiera gustado que el señor Paulino Rivero hubiera reclamado más cosas y con más exigencia. Y te digo, y lo de los plenos, vuelvo y te repito, va a terminar ya. Es una vergüenza que el señor este de Ciuca, el portavoz de Ciuca, esté interrumpiendo al señor alcalde, hay que fin a yo. Interrumpiendo al señor alcalde, porque el señor alcalde tiene que tener más paciencia, ¿eh? Yo comprendo que el señor alcalde también debe de comprender que ellos no hacen sino picando para que salte. Y él no se da cuenta de que ellos lo que hacen, igual que la señora de Nueva Canarias. La señora de Nueva Canarias puede decir todo lo que está diciendo con otras palabras, como digo yo,
todas las mismas palabras que ella le está diciendo ahí en el pleno las puede decir, pero de otra forma. Uh-huh. Que quiera decir lo mismo, pero con otras palabras, porque es que esta señora es que es muy hiriente con las palabras que dice. No es que le falte respeto, es que no tiene control de que ella no se da cuenta que estamos en un pleno. Y el pleno es lo más importante para el municipio de Mogán, y ahí se va a hablar las cosas importantes del municipio de Mogán. Y esta señora, que diga lo que tiene que decir, pero con otras palabras, que quede más bonito. Y con, es que ella, esa chica, habla con una, como si tuviera una violencia, una ira, una venganza dentro de ella, que no es normal la forma que ella habla en el pleno. Es que a mí me parece muy mal como ella, y mira, y hace bien, y está defendiendo a su votante. Pero de otra forma, y te digo, y el chico ese de Siuca, porque también tiene una agresividad que yo no sé dónde, por qué. Es que yo no entiendo si es que ellos están ahí como portavoces de ese partido político o están ahí como portavoces personales de ellos, como cosa personal de ellos, que no me parece bien. Y te digo, no voy más a los plenos ya me harté. Porque es que lo que yo iba a los plenos para enterarme y ver lo que hablaban unos, lo que hablaban otros, hay gran, y Humberto y el otro señor, y es que me da vergüenza verlo cómo salen diciendo aquellas palabras y cómo salen de aquella forma, Olini. ¿Para qué voy a un pleno? ¿Para irlos peleando? Para eso no voy, me quedo en mi casa. Pues buenas noches y que sigan oye, bien. Oye, Ramona, que te mandamos un abrazo, ¿vale? Vale, gracias por tu bien. Intervención. Vale. Gracias, buenas noches, Ramona. Bueno, Alberto, sin ánimo de entrar en temas personales con referencia a los representantes de los diferentes partidos políticos que componen la política municipal aquí en Mogán, ¿con qué te quedas con referencia a lo que destacaba? Yo, Ramona, por empezar, por lo último, yo creo que Ramona, yo la conozco de hace varios años, incluso de, yo creo que fue cuando, antes de ser el concejal, uh-huh. que era cuando más intervenía en los medios de comunicación, yo creo que una persona que evidentemente es un representante del pueblo en sí, aunque no sea político, porque a ella siempre le ha gustado la política y la verdad que es una persona con iniciativa, ¿no? Yo recuerdo que incluso tuvimos algún que otro enfrentamiento y era normal, ¿no? Porque ella nos reclamaba, en este caso cuando yo era concejal o no, pues reclamaba las cosas y me parecía bien. Pero son gente que mantiene viva precisamente la política. Uh-huh. Porque son personas como ella las que realmente, primero, a los políticos que están y los que no están, a los que les gustan, sí. estén siempre a pie de cañón, porque sabe si no va a haber personas que sí. cuando hacen las cosas bien te van a decir, lo has hecho bien, que no puedes, no tiene por qué tener la misma opinión. Y que te dé un respeto, se claro, pero cuando te tenga que criticar, te va a criticar. Sí, sí, sí. Dentro del respeto. Pero es curioso porque lo que hoy ha dicho Ramón aquí, y yo lo había dicho anteriormente, y Carlos también lo compartía, es la actitud de las personas en a la hora de actuar en los plenos. Y vuelvo y repito, yo considero de que Mensei es una persona trabajadora, Yo no sé si a lo mejor guiada por otras personas se equivocan a la hora de actuar, porque eso no es la política, ¿no? Y lo de Nueva Canarias ya sabemos que siempre han actuado así, o sea, no es nada distinto porque eso sí lo hacía uh-huh. de cuando yo era. Y en cuanto a lo de Catalina, yo sinceramente sí he de decirle a Ramona, de lo que yo la conozco, sí es verdad que yo no asisto a los plenos, Ramona sí ha asistido a los plenos, y sigo diciendo que tiene que asistir, porque además, así los jueves, si nosotros nos equivocamos de cualquier cosa, ella también puede decir, pues no, ustedes están equivocando, que en ese pleno se dijo eso y es mentira, suma, ¿no? Sí, sí. Y sería bueno, ¿no? Pero sí he de decir que una cosa sí tiene Catalina. A lo mejor no es una representante habitual de que digan ustedes, no, es una persona que siempre está en portavocía dando caña o lo que sea, ¿no? Pero sí es verdad que Catalina hace una labor que a lo mejor no se ve desde fuera. Catalina es una persona que por su profesión y fuera de su profesión recibe la opinión de mucha gente y gente que tiene muchos problemas. Sí. Y Catalina no solo resuelve o intenta resolver esos problemas en los plenos, que no deja de ser una cámara de representación y donde pues es más el escaparate, ¿no? Si hay medio de comunicación, sino Catalina, porque yo lo sé anteriormente, también intenta resolver directamente problemas con concejales de gobierno, diciéndole, oye, que existe este problema de ciudadanos, vamos a ver si esto se le puede solucionar. Oye, que no solo es ir a los plenos y decir todo en los plenos. Evidentemente, dice Ramona, dice, no, es que dice tres o cuatro preguntas que a lo mejor, no sé si fue la palabra que utilizó, no son tan importantes o temas tan grandes. Pero es que yo recuerdo, y Paco lo puede decir, que hay veces que incluso hasta se sonreían porque decían, venga, te toca, Norberto. Y yo tenía a lo mejor 22 preguntas que hacer, y ahora ya no las dejan hacer, por lo que veo ya tienen un reglamento, y eran cosas tan pequeñas que no eran temas de intereses enormes, pero eran problemitas que tenían ciudadanos, que luego esos propios ciudadanos se los solucionaban problemas, y muchos de los que los solucionaba era Julio, porque la verdad yo sí considero que es un buen concejal, independientemente del partido, yo considero que es una persona muy trabajadora, pero era una persona que yo decía problemas que había muy sencillos con Vías y Obras, que habían problemas que no se solucionaban. A nivel de calle, Vías y Obras. Sí, de cualquier historia de una persona, el acceso a su vivienda, porque era...
Y la verdad que era efectivo. Yo decía cualquier cosa y al mes siguiente yo tenía que decir, oye, que está agradecido. Y ellos me decían, no hacía falta, ¿no? Pero sí lo solucionaban porque un escaparate era un sistema distinto al que utiliza Ciuca. Hoy día está el Facebook, ponemos las cosas en Facebook y cuando las arregla dicen, no, porque lo pusimos nosotros, lo arreglaron. ¿Vale? Se ha convertido también, ¿eh? Oye, pues muy bien. No pasa nada. Yo en esa época no la tenía. Un poco, ¿no? Es que, Pero que Catalina, para dejarte mirar, sí es trabajadora. Sinceramente lo digo. Es una persona que a lo mejor no lo expando, no se da esa publicidad. O a lo mejor también hay que pensar una cosa, ¿eh? Que Catalina está sola. Ajá. O sea, me refiero sola, no tiene su votante. Me refiero en el ayuntamiento, ella está sola. Yo estoy segura que ella puede tener posiblemente un vacío a lo mejor de coalición canaria a nivel, ajá, regional o insular, que dicen, ah, lo tiene un concejal solo, pues que se busque la vida. Hay que mirar eso también, ajá, ¿eh? Yo, Carlos, lo que sí quiero poner sobre la mesa, ¿no? Es a lo mejor algo que antes, al principio del programa comentaba Norberto, ¿no? En política hay que tener muchas cosas, hay que saber gobernar, hay que saber estar en la oposición, pero yo creo que también los partidos políticos tienen que pensar un poco en algunas cosas, ¿no? Y al frente de los partidos políticos hay que poner a gente que sea capaz de tender puentes también, ¿no? Aunque sea el grupo de gobierno, aunque no esté en tu partido político, que sean capaces de ser interlocutores y de tender puentes, ¿no? Porque al final muchas cosas se pueden arreglar de muchas formas, y además hay muchas administraciones que están gobernadas por distintos partidos políticos. Sí. Yo creo que si estás en la oposición y el enfrentamiento única y exclusivamente por el enfrentamiento, sí, yo creo que eso no es bueno, ¿no? Y yo también creo que en política no vale todo, ¿no? Creo que esas palabras, bueno, se han dicho ya en muchísimas ocasiones. En la guerra, en el amor, en la política. Pero en política no creo que todo no vale. Y una cosa que hace que la gente, de verdad, ¿no? Que antes yo decía, bueno, intentaba animar a la gente a que se metiera en política, es que para que viesen la auténtica, verdadera realidad, bueno, es un poco esto, ¿no? Yo creo que el respeto en el municipio es importantísimo, es necesario y es fundamental en todos los aspectos, no solamente a nivel político, sino en cualquier otro aspecto, por ese lado, ¿no? Y hay pruebas evidentes, y es cierto, antes también lo decía Norberto, nombraba algunas formaciones donde, bueno, donde parece que incluso Ramona, ¿no? La manera de hacer política es la de destruir a tu contrincante político, cierto, no solo políticamente, sino personal, familiar, de todo, ¿no? Yo creo que hasta hay ciertos límites y que las cosas no deben de ser así. Y que lo hemos visto, en la política, otros niveles incluso. También, yo creo que sí, hay que moderarse, ¿no? Y también a lo mejor tener un poquito más de talante también. Seguro. No, utilizarlo de talante por segunda vez en la noche. Zapatero. No. Ahora es Zapatero. No sé, pero es que venía, ¿no? Sí. Señores, que nos vamos. Bueno. Que como siempre ha sido un placer compartir esta noche de debate, de diálogo con ustedes, que yo creo que ya es difícil, pero incluso más enriquecedor que el de hace justamente una semana, y que para nosotros sería un gusto volver a contar con ustedes dentro de 7 días. Bueno, siempre que pueda y ustedes me quieran invitar, pues como siempre, un auténtico verdadero placer estar aquí en Radio Televisión de Mogán, ¿no? Carlos Pineda, muchísimas gracias. Gracias a ti. Norberto Montes de Oca, lo mismo. Nada, muchas gracias, y sí me gustaría, que por tiempo no puede ser, que debatiéramos política también de San Bartolomé, que no lo piden, y en este caso el debate que existe hoy día en Nueva Canaria, lo apuntamos, que creo que soy un poco conocedor, y Carlos también, y podemos debatirlo, porque en ese creo que tenemos posturas distintas y podría ser un buen debate. Y como dice Ramona, más debate municipal quizás también viene mejor. Como tema para analizar la próxima semana, ¿les parece? Como quieras. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya estoy abierto a todos, ¿no? Carlos, muchas gracias. Un placer. A ustedes también, como siempre, que nos sigan, que estén ahí a través del canal 58 de la Televisión Digital Terrestre. Nos despedimos por esta semana. El próximo jueves más aquí en Espacio Abierto. Que pasen ustedes una feliz noche y disfruten el fin de semana.